Hey, hola amigos de Casa Trendy, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy me encuentro en Animal Kingdom. Bueno, como pueden ver, el día de hoy hace calor y también estuvo lloviendo hace un ratito. Pero bueno, así es Orlando, nunca se sabe. Y el día de hoy estoy aquí atrasito, nada más del Festival de Lion King, que es para los que no lo han visto, es como una obra tipo Broadway, donde se combina música, cantantes en vivo, algunas otras sorpresas. La verdad es que está padrísimo y el día de hoy te voy a invitar a verlo. Y vamos a recorrer un poquito de lo que hay por aquí. El Festival de Lion King se encuentra en el área de África y bueno, todo aquí el motivo, si pueden ver, parece como un pueblito. Y está súper padre. Así es que acompáñame el día de hoy y pues vamos para adentro. Thank you.
sees me through. It's enough for this restless warrior just to leave me. Oh,
Bueno amigos, esto fue el show del Rey León. Increíble, padrísimo, ¿no? ¿Qué les gustó más? A mí lo que más me gustó fue obviamente el montaje, las voces de los cantantes. ¡Wow! Increíble. Y todo tiene muy, muy, muy buena energía y ¡wow! Me encantó. Y bueno, pues esto fue el show. Vamos a ver qué más vemos por allá afuera del Rey León. Bueno, y por aquí está una pequeña tienda saliendo del show de aquí del Rey León. Y están los peluches. A ver cuánto cuesta. $18. Excuse me. Aquí hay una playera que cuesta $33. Todo sobre el festival de Rey León y Animal Kingdom. Miren estas orejas. Bueno, esto fue el show y estamos aquí en el parque de África de Animal Kingdom. Vamos a explorar un poquito a ver qué más vemos por acá. Por ahí se escucha que hay un grupo en vivo tocando. Vamos a ver qué tal está. Me encuentro con Virginia. Virginia, hola. Ella habla como entre inglés y español, sí. Pero ¿de dónde eres? Preséntate. Bueno, de Puerto Rico, Río Piedras, Puerto Rico. También tengo familia en parte de África que se llama Equatorial Guinea. Pero estoy muy orgullosa de representar a los Estados Unidos. Oye, y dime una cosa, ahorita te vimos bailar increíble, sí. Ahí, canta y todo. ¿Qué se siente para ti representar tus dos culturas aquí en Disney? Es un placer, es un orgullo, como dije, no hay nada más de la música que puede, ¿cómo es que dice? Bring all the people together. So sí, es, que estén todos, mejor. Unir a la gente, ¿no? Exacto, eso mismo. Pues bueno, y ahorita sí, con otro show los pueden encontrar aquí en Animal Kingdom en África, así es que no se lo pierdan. Gracias, Virginia. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bye.
Casa Trendy. Gracias por acompañarme este día en Animal Kingdom, específicamente en África. ¿Cómo vieron? Bueno, pudimos disfrutar del show increíble del Rey León. ¡Wow! ¡Qué calidad! Y bueno, también algunos de los shows que hay aquí en la calle, padrísimos, con esa energía de África, con ese sabor y esa intensidad, me encanta. Y también otra cosa que me gusta mucho de este parque en particular es el detalle. ¡Wow! Hay un montón de detalles y de verdad recrean todo como si fuera una ciudad, un pueblo deteriorado, ¿no? Pero bueno, te doy las gracias, muchas gracias por ver los videos, por escribirme. Me encanta saber de dónde me ven y pues bueno, si te gustó dale like o suscríbete. Y bueno, nos vemos pronto en otra emisión más de Casa Trendy. Te deseo que tengas buen día. Bye.